Le hacen trabajo a Peso Pluma en Panteón. ¿Un amarre? El cantante de corridos tumbados Hassan Emilio Cabal de Laija, mejor conocido como Peso Pluma o la Doble P, es uno de los jóvenes cantantes más populares del medio de la música actualmente, pues gracias a su influencia se encuentra liderando las plataformas de streaming más importantes del momento. Además de tener una carrera exitosa, Peso Pluma se ha convertido en el galán del momento, pues el joven cantante ha sido relacionado sentimentalmente con varias hermosas mujeres. Todo un Juan Querendón, el compadre. Este hecho le ha provocado que el intérprete de AMG se gane algunos haters que le tienen envidias, por lo que el nacido en Zapopan fue víctima de trabajos, así es, comadres, de ese tipo de trabajitos. Y es que recientemente salió a la luz un inquietante video en el que se muestra un supuesto trabajito que se le habría hecho al intérprete de Ella Baila Sola, mismo que fue descubierto en un panteón, a través de un video el cual fue subido en el canal del famoso youtuber Ramón Ventral León, mejor conocido como el Payaso de Toledo, y su equipo de trabajo, visitaron un camposanto y al caminar entre las tumbas encontraron un espacio abandonado de donde emanaba un olor horrible, por lo que el influencer no dudó en acercarse y ver de qué se trataba. El objeto se trataba de unas bolsas negras que contenían trabajos de brujería. Una de ellas tiene hasta un cuerno de un animal, lo que provocó el olor pestilente. Sin embargo, continuó averiguando qué más había en las bolsas y grande fue su sorpresa al encontrar un trabajito para el mismísimo cantante de tumbados. De acuerdo con el youtuber, en uno de los paquetes que encontró contenía unos muñecos de cera roja que simulaban una pareja besándose, además de mucha tierra de panteón, una carta y la foto de Peso Pluma. Pero esto no fue lo único, pues también estaba la foto de la influencer Odalis Velasco, quien fue novia del cantante tapatío. En la carta que se encontró contenía algunos símbolos y un conjuro en el que se explicaba por qué atravesaba los muñecos con alfileres, y todo parece indicar que el trabajo de brujería se trata de un amarre para que el cantante siempre esté enamorado de la influencer. Así como atravieso el alfiler a la mitad del corazón, así estarás de lleno de amor por mí, y si no es así, serás maldecido y tu triunfo se acabará y tendrás una ruina total, por Luzbel me acompaña y Luzbel se dañará y tu dinero no rendirá, se lee en la carta encontrada. Y por si fuera poco, también encontraron otro trabajo, pero este estaba dirigido a causarle daño a la melodiosa voz del cantante tapatío. El video acaba cuando Ramón Beltrán y su equipo escaparon del lugar, ya que se dieron cuenta de que un hombre los estaba vigilando y hasta se toparon con una unidad de la policía al salir corriendo. ¿Cómo ven, comadre? Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios, no sin antes compartir y darnos un buen like. Te recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx. Ahí tenemos más chismecitos para ustedes. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás, en La Mejor FM.